Walter. Va a ser un pase de lugares completo. Número 8 se quita una excelente atacada. Sigue jalando. Hasta que el tercer nivel de la defensa, los free safeties, logran sacarlo del terreno de juego. Y va a tener el primero y 10. Con esta jugada finaliza el tercer cuarto de este encuentro. El marcador le favorece aún al equipo de Phoenix. Primera oportunidad para el equipo de Coyotes. Primera jugada en el cuarto cuarto. Hay falso arranque. Movimiento por parte del número 34. Es un play action. Tiene bloqueo. Es pase pantalla. Que lo alcanza a agarrar a una mano. Sigue de pie. Y gana. Se queda en la línea de scrimmage. Volaron pañuelos. Veamos qué significa. Después de un chop block, tienen 15 yardas de castigo y el jugador es expulsado. Fue su centro, el jugador que es expulsado, quarterback, se está en problemas, saca habilidad, saca velocidad, sale de la bolsa de protección y sale a la altura de la yarda 20 de su propio terreno. Número 3 en los controles, listo. Se está plantando, busca su objetivo, es completo, empieza a ganar yardas. Ya lo sacan del terreno de juego. Listo el equipo de Coyotes. Bastante largo ahí para hacer el primer 10, ya hubo offside. El equipo de Coyotes con 5 yardas más atrás se complica aún más, viene con jugada directa, es un play action. Cruza el pase. Sigue de pie con la primera tacleada y después trastabilla el solo. Ahí la hormiga jugando su papel en el campo y tacleando al número 42. Corebag viene con la resbalada, van a lanzar. Suelta el envío y es incompleto. Va a la defensa, era cuarta oportunidad. El equipo de Coyotes no ha logrado sumar puntos. Primera oportunidad es para avanzar, quarterback de mano, un solo corredor en la parte de atrás, un receptor de cada lado. Viene con su engaño, viene la trampa, excelente trabajo de la línea que se está escapando, número 17, ya sale ganando 9 yardas. Segunda oportunidad, dos por avanzar, mismo quarterback de mano. Viene con la poder con número 17, que ahí arrasa con uno, sigue de pie, es pura velocidad ese número. Bastante buen trabajo que hace número 17 con un acarreo de 15 yardas. Primera oportunidad y 10 por avanzar. El equipo de Phoenix tocando la puerta. Viene con el engaño, play action, va flotadito a la zona de anotación, es incompleto. Listo la formación, sigue siendo primera oportunidad y 10 para el equipo de Phoenix. Viene con jugada de trampa, número 17, ganando la banda, empieza a devorar yardas, ya sale del terreno de juego. Complicada la serie para Phoenix. Después del castigo, número 17 con la misma jugada, ya la tiene quarterback e hizo un excelente engaño, ganando yardas. Todos nos unimos con la jugada de counter. Quarterback termina ganando aproximadamente 12 yardas con ese acarreo, engaño de counter, terminó rolando y la hizo personal. El equipo de Phoenix ya complicándose, está 20 yardas del primero y 10, número 29 en el engaño, tiene el play action, va a buscar profundo, tiene al hombre y bastante buena la cobertura ahí de Coyotes, bateando el ovoide, así que va a entrar la ofensa de Coyotes para intentar poner puntos en el marcador. Todavía tenía una jugada del equipo de Phoenix, número 29 de los controles. Viene el número 7 de fullback a hacer el movimiento. Van a jugar la poder, es un play action. Van a ir profundo buscando la zona de anotación. Es interceptado el envío. Empieza a hacer el recorrido. Excelente corte, el número 2 sigue de pie, en un pañuelo. Viene con un pase de lugar, inmediatamente empieza a devorar yardas. Número 8 hace un salto bastante bueno y sigue ganando yardas. Mueve las cadenas con ese salto. Primero y 10 Coyote. Hay offside en esta jugada, así que le va a regalar 3 yardas al equipo de blanco.
formación trips del lado derecho, un solo corredor, viene con el engaño de pase de lugar y rápido bajan los defensivos y una tacleada ahí fuerte por parte del defensivo número 19. Coyotes viene, coreback se planta, le empieza a caer presión, se deshace de ella, se cae y alcanza a sacar el disparo de su brazo, alcanza a sacar el pase. Va a haber tiempo fuera pedido por el equipo de Coyotes. Va a entrar cuarta oportunidad después de esta jugada. Y Coyotes tiene que planear una buena jugada para poder meter más puntos en la pizarra. Cuarta oportunidad, el equipo de Coyotes va a buscar ir profundo. Coreback la va a hacer personal. Empieza a cobrar yardas. Ya lo sacan del terreno de juego. Primera oportunidad, viene el engaño. Coreback se planta, va a buscar atrás. Profundo, es completo por parte de la escuadra. Número 8 es el encargado de poner 6 puntos más en el marcador. Y así poner 15 puntos ya en la pizarra. Se vendrá a jugar el extra. Se viene a jugar el punto extra, coreback empieza a rolar lado derecho, busca, la base personal y entra a la zona de anotación con un punto más y vendrá la defensa del equipo de Coyotes. El equipo de defensa a punto de sacar la jugada, hay tiempo fuera pedido por la escuadra ofensiva. El equipo de Phoenix con 21 puntos en el marcador, 15 por la escuadra de Coyotes. Viene el movimiento, viene engaño, siempre sí se la deja a la reversible y logra un par de yardas. El reloj sigue corriendo en el terreno de juego, hay tiempo fuera pedido por la escuadra de Coyotes. ...36 segundos en el reloj de juego. Vienen con motion de número 17... coreback va a entrar en motion, va a venir el pase, va profundo y es incompleto. Movimiento número 7, van a venir con la poder, es correcto, tiene la poder, coreback clase personal después y vaya golpe que se va a coreback. Hay un fumble, veamos quién la tiene, ya es fil batazos, veamos qué es lo que hizo. Menos de 20 segundos por jugar, más o menos alrededor es lo que marca el oficial. Viene el movimiento, hay offside. Coreback viene con el movimiento, viene a entregar, es un play action. Coreback la base personal, lleva bloqueo, se va a escapar en la última jugada del partido, sigue de pie y ya lo logra derribar el último hombre que había ahí. Free safety es el que hace la tacleada y con esta jugada finaliza el encuentro. El encuentro que se lleva la victoria del equipo de Phoenix por 21 puntos a 15 en este juego de scrimmage. Juego de scrimmage en la organización Lexfa de Fútbol Arena en México.